Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream. Estamos de regreso y con noticias malas de nuevo debido a que recuerdan que la pelea de Vicente Luque contra Ryan Garry se había caído, pues al parecer nos acabamos de quedar sin una pelea más y estamos hablando de la pelea de Randy Brown versus Muslim Salikov, la cual se acaba de confirmar que no va a estar en esta cartelera debido a que Randy Brown al parecer se enfermó. De algo le dio y no va a poder presentarse en esta cartelera, entonces nos estamos quedando con únicamente 12 peleas de las 14 que estaban programadas, lo cual es algo desafortunado porque al ser la última cartelera de este año estábamos esperando un poco más de acción, pero no se preocupe porque en esta conferencia de prensa que hubo esta tarde fue algo impactante lo que hubo. Ya saben cómo es Kobe Covington, que está hablando muchísimas cosas y más de lo necesario, entonces al final Leon Edwards le terminó aventando una botella. Igual entre el Cucuy Ferguson y Paddy Pimble también los ánimos están en lo más alto posible. Entonces, además de que tenemos el regreso de la gladiadora mexicana Irene Aldana, por lo cual podemos esperar un claro espectáculo. Además de que en todas las demás peleas también hay muchas cosas muy increíbles, así que no se lo vayan a perder. Y pues, tratando de dejar a un lado las cosas negativas, esta cartelera va a estar espectacular. Última del año, UFC 296, que por cierto hubo un cambio en el horario que estaba programada para las 5 de la tarde. Ahorita lo están anunciando para las 5 y media. Pero yo les recomendaría que desde las 5 estén pendientes por cualquier cosa. No vaya a ser que empiecen antes. Entonces, a partir de las 5 estén muy pendientes. Pero si no inicia justamente a las 5, no se espanten. Y pues sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y ya hasta luego.